La presentación anterior estaba muy interesante, así que espero entonces compartir con ustedes ahora la experiencia que hemos tenido en el recinto de Río Piedras. Como muy bien mencionó la doctora Pagán, en estos momentos yo me encuentro como directora interina de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, donde también me gradué de la maestría en Ciencias de Información. Actualmente el programa que ofrece la escuela es una maestría en Ciencias de Información con dos áreas de énfasis: Bibliotecología y Ciencias de Información y Gerencia de Conocimiento. Además, se ofrecen unos certificados post-bachillerato y un certificado post-maestría en Administración de Bibliotecas, pero actualmente el programa que está completamente en línea es la maestría como tal. Para que tengan, ¿verdad?, un poquito de información sobre la escuela graduada comenzó en el 1968, pero en el 1969 fue que fue reconocida oficialmente como la Escuela Graduada de Bibliotecología, que es como todavía hay personas que la conocen. En el 1989 le añade a su nombre y Ciencias de la Información, llamándose entonces Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y está acreditada por la American Library Association desde 1989. Esta acreditación es bien importante, ¿verdad? Y siempre nos gusta destacar de que es el único programa en Puerto Rico, en todo el Caribe, acreditado por la American Library Association. Y actualmente, ¿verdad?, desde que estamos completamente a distancia, es el único programa que se ofrece completamente a distancia, acreditado completamente en español. Lo que, ¿verdad?, también nos coloca en un buen panorama para atraer, ¿verdad?, a todos esos hispanos que estén trabajando, viviendo, perdón, en Estados Unidos y desean trabajar. Esta acreditación es muy importante y es requerida en muchas instituciones de educación superior, especialmente en Estados Unidos, cuando van a reclutar a una persona para trabajar en una biblioteca. Muchas veces los requisitos, un requisito principal es que posea una maestría de una institución acreditada por la American Library Association. En junio del 2000, pues la escuela pasó por un proceso de revisión curricular que la llevó entonces a cambiar nuevamente su nombre a lo que conocemos ahora, que es la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. Y entonces su maestría, que antes era una maestría en bibliotecología, ahora entonces es una maestría en Ciencias de Información. Para ir, ¿verdad?, al grano de, ¿verdad?, de la discusión de hoy, el proceso, ¿verdad?, que se siguió para convertir un programa aprobado, acreditado de forma presencial y llevarlo entonces a ser un programa en línea, pues hubo una serie de pasos que hubo que cumplir. Y si ustedes, ¿verdad?, se fijan como ven en pantalla, este proceso comenzó en el 2013, finalizando ya con la aprobación de la maestría completamente a distancia en el 2019. O sea que estamos hablando de varios años en que se estuvo trabajando con esta propuesta. El primer paso fue en la escuela como tal, a nivel de facultad, donde se discutió y se tomó la decisión de solicitar el cambio, ¿no?, de modalidad de la maestría. En ese momento siempre se planteó el continuar con la maestría presencial, pero entonces añadirle, ¿no?, el ofrecimiento a distancia. Y es así como todavía se ofrece, ¿no?, el estudiante. Al momento de solicitar admisión a la maestría, puede indicar si está solicitando a la maestría presencial o a la maestría a distancia. En este sentido, pues debo decir que la gran mayoría de los estudiantes, cuando solicitan, seleccionan la opción de a distancia. Así que
Ya en la facultad, pues obviamente estamos discutiendo la posibilidad de que eventualmente la maestría presencial se dejará de ofrecer, porque los propios estudiantes están prefiriendo la opción a distancia. Luego de que se llevó a cabo esta discusión en la facultad, de que toda la facultad estuvo de acuerdo en el 2013, ¿no? Iniciar este proceso de llevar la maestría a distancia, pues se comenzó con la redacción de la propuesta. Y en este sentido, pues uno tiene pues las guías, tanto las guías institucionales como las guías, en este caso, de lo que era el Consejo de Educación Superior, que sabemos que ahora se llama la Junta de Instituciones Postsecundarias, que en su reglamento establece también claramente en la solicitud de cambio de modalidad, que es todo, ¿verdad?, lo que hay que incluir en esa propuesta para hacer esta solicitud. En el 2016 ya esa propuesta había sido sometida a dos instancias, al Decanato de Asuntos Académicos, que es a donde responde directamente la escuela graduada pertenece al Decanato de Asuntos Académicos, y al ser un programa graduado, pues también entonces respondemos al Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Así que son dos instancias principales en el recinto a quienes había que someter esa propuesta, ¿no?, para su evaluación. Ahí debo decir que coincidió en un momento dado en el recinto en el que hubo cambios, ¿no?, administrativos, cambios de las personas, ¿no?, que estaban en los decanatos. Y eso pues atrasó porque en un momento dado pues se había sometido la propuesta, había pasado por una revisión, al haber un cambio de personas, ¿no?, en los cargos, pues se tuvo que volver a pasar por el proceso de volver a someter, volver a pasar por una revisión. Y en esa etapa pues fue que hubo pues tal vez ese atraso en el sentido de que uno sometía la propuesta, la devolvían, la volvía a someter, la devolvían. Y en todo ese proceso, ¿verdad?, eran cosas hasta de redacción, de preferencia en cómo se escucha, cómo está escrito, y fue unos momentos en que uno se invade la frustración hasta cierto punto. Cuando pasó esa etapa, ¿no?, que ya había sido aprobado en el Decanato de Estudios Graduados, principalmente, ¿no?, porque el Decanato de Asuntos Académicos da el visto bueno, ¿no?, para que proceda su curso esa propuesta. El Decanato de Estudios Graduados es que finalmente aprueba, y de ahí entonces pasa al Senado Académico. El Senado Académico lo vio en el 2018. Ya una vez es aprobado el Senado Académico, pues ya ahí pasa, ¿no?, a Administración Central, donde se le da curso entonces con la solicitud a la Junta de Instituciones Postsecundarias, que es a quien primero, ¿verdad?, se le debe someter esa solicitud de cambio de modalidad realmente, porque es un programa ya existente. Previo a todo esto ya se había hecho la consulta principalmente a nuestra agencia acreditadora, que es la American Library Association, quienes desde primera instancia nos dijeron que como el programa era exactamente igual a como estaba en su forma presencial, pues solamente era notificarlo, ¿verdad? No había que pasar por un proceso de evaluación ni nada más complicado, simplemente notificar que ahora iba a estar completamente a distancia. Ese proceso con la Junta de Instituciones Postsecundarias pues, fue relativamente rápido. Como ven, ya en el 2018, ¿verdad?, había sido aprobado en el Senado Académico, y en el 2019 ya contábamos entonces con la aprobación de la Junta de Instituciones Postsecundarias. Y ahí, pues, nos convertimos en el primer programa aprobado completamente a distancia de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Y eso, pues, definitivamente abrió las puertas, ¿no?,
a que otras facultades, tanto del recinto como de otros recintos, pues vieran la posibilidad de cambiar la modalidad de sus programas e incluso crear nuevos programas que fuesen completamente a distancia. Luego de ahí, ¿verdad? Pues se le notifica también a la Middle States Commission on Higher Education que también pues, se llena, ¿no?, una solicitud para la aprobación de este programa, y también fue un proceso relativamente rápido por lo mismo, ¿no?, porque es un programa ya previamente aprobado y acreditado que únicamente estaba cambiando su modalidad. Así que en este transcurso, ¿verdad?, de estos años, pues también sirvieron para poder identificar todas esas necesidades, porque en ese proceso de redactar esa propuesta, pues obviamente uno va viendo qué hace falta. Y más adelante, ¿verdad?, como menciona la doctora Pan, cuando estemos hablando de los retos, pues voy a mencionar, ¿verdad?, esos aspectos que se pudieron identificar tanto en el proceso de la redacción de la propuesta, como ya una vez, ¿no?, iniciado el programa completamente a distancia. Antes de continuar, yo quiero aclarar, ¿verdad?, que ya la escuela tenía un certificado a distancia, que era el certificado para obtener la licencia de maestro bibliotecario que otorga el Departamento de Educación. En ese momento eran 18 créditos. Así que ya nosotros teníamos experiencia ofreciendo un programa a distancia. La situación fue que el Departamento de Educación cambió su reglamento y entonces para otorgar esa licencia comienza a requerir la maestría. Así que eso también fue una de las razones principales que nos llevó a entonces ampliar la oferta académica. Ese certificado obviamente pues ya fue puesto en moratoria porque ya no vamos a tener estudiantes en ese certificado. Y entonces ahí es que definitivamente vemos la necesidad de llevar la maestría completamente a distancia. Aquí tienen, ¿verdad?, el currículo de esta maestría. En este caso lo que están viendo en pantalla es el área de énfasis en bibliotecología y ciencias de la información, comenzando con cursos que son medulares. Hay 4 cursos que los toman todos los estudiantes independientemente del área de énfasis en el que estén estudiando. Esos son los cursos medulares. Ahí tenemos los primeros 2 semestres. Esta maestría se completa en 2 años, en 4 semestres, finalizando con un seminario de investigación o el curso Capstone, como le conocemos. En esa revisión curricular que hubo, ¿verdad?, se eliminó la tesis antes, ¿verdad? En la maestría anterior, los estudiantes completaban una tesis. Luego de la tesis, los estudiantes completaban, se había cambiado un proyecto de investigación. Pero entonces surge, ¿no?, este cambio de crear un seminario de investigación, un curso Capstone, que le da varias opciones al estudiante. En ese curso Capstone, el estudiante se puede unir a una investigación de un profesor, y por eso todos los años, todos los profesores anuncian cuáles son sus líneas de investigación y los proyectos de investigación que tienen activos. O el estudiante también puede presentar una propuesta, ¿no?, de una investigación que quiera llevar a cabo y selecciona de acuerdo a su interés, ¿no?, el profesor con el que quiera matricularse en ese Capstone para llevar su investigación. Y obviamente, pues como parte del currículo, pues también unas electivas libres. En ese proceso de
crear la maestría a distancia, pues también se consideró como trabajar el capstone a distancia. Lo que también hasta el momento se ha podido cumplir exitosamente, porque los estudiantes nuevamente o se unen a una investigación de un profesor o ellos entonces proponen una investigación que quieran llevar a cabo. Esta es la secuencia curricular del área de énfasis de gerencia del conocimiento, comenzando con los cursos medulares, los mismos, ¿verdad?, del área de énfasis de bibliotecología. El área de gerencia del conocimiento, lamentablemente, en Puerto Rico es una disciplina, y digo lamentablemente porque realmente es una disciplina que a mí me encanta, ¿verdad?, en lo personal, obviamente, pues por eso me llevó a estudiar ese certificado adicional en esta área. Pero aquí en Puerto Rico no hay mucho conocimiento sobre esta disciplina, y de la misma forma, pues las oportunidades de empleo pues no están todavía, ¿verdad? No vemos todavía plazas específicas de gerente de conocimiento, como lo hay en organizaciones, compañías e instituciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo. O sea, hay puestos que se llaman a sí mismos gerente de conocimiento en una organización, y es un puesto que no solo trabaja con la información palpable, ¿no?, en documentos o información que se comparte, sino que es trabajar con esas estrategias directamente con el recurso humano que hay en una organización, porque estamos hablando del conocimiento, y el conocimiento pues obviamente está en las personas. Así que es muy multidisciplinaria esta concentración, porque vamos a ver a través de los cursos estrategias que están muy relacionadas con lo que es la organización de la información, la creación, por ejemplo, de bases de datos para organizar información, creación de bases de conocimiento, pero también vamos a ver estrategias relacionadas al recurso humano, cómo vamos a trabajar con el recurso humano directamente. Luego de terminar esos cursos medulares están los cursos de especialización, ¿verdad?, en gerencia de conocimiento, finalizando también con el seminario de investigación o el capstone, ¿verdad?, que de la misma forma, pues al ser el área de énfasis de gerencia de conocimiento, pues el estudiante lleva a cabo una investigación o se une a una investigación en esta área. Aquí, ¿verdad?, los requisitos específicos del programa, pues obviamente a través del decanato de estudios graduados, pues se encuentra la solicitud de admisión. En el caso de nuestra maestría, una de las ventajas también es que el estudiante puede tener un bachillerato en cualquier área de especialidad. Gran parte de nuestros estudiantes son de educación, pues porque muchas veces nuestros estudiantes son maestros que entonces pues se familiarizan con el trabajo en biblioteca y se quieren mover entonces a trabajar en biblioteca. Pero últimamente también hemos tenido muchos abogados en nuestra maestría, y es porque identifican la necesidad de adquirir destrezas relacionadas a la investigación, a la búsqueda de información y al manejo de información, cuando, ¿verdad?, se están preparando para los diferentes casos que van a tener. Así que hemos tenido de todo: abogados, maestros, personas también del campo de negocios, personas, ¿verdad?, como les mencioné anteriormente, en tanto maestros, ¿verdad?, a nivel escolar como a nivel de educación superior, que se quieren mover, ¿verdad?, a salir de la sala de clases y moverse entonces a biblioteca. Planes futuros. En el caso de la escuela graduada, ¿verdad?, la facultad, ya hemos estado hablando de ampliar la oferta a distancia. Como les mencioné al principio, nosotros también tenemos unos certificados. En el caso del certificado
Postbachillerato tenemos un certificado en administración de documentos y archivos. Ese es un certificado que siempre tenemos un buen número de estudiantes que lo solicitan. Así que eso es uno de los certificados que también ya hemos dialogado a nivel de facultad como para cambiar también su modalidad y llevarlo a distancia. Y tenemos otro de los certificados que también usualmente nuestros estudiantes solicitan, es el certificado post-maestría, ¿verdad? Que es el certificado que pueden hacer una vez terminen su maestría, que es el certificado en administración de bibliotecas. También ya dialogamos en reuniones de facultad sobre nuestro interés de llevar ese certificado también a que se ofrezca completamente a distancia. De los dos, entiendo que el primero que vamos a estar trabajando es el de administración de bibliotecas, porque sus cursos serían mucho más sencillo cambiar la modalidad. El certificado de documentos y archivos, como requieren unas prácticas ¿verdad? En archivos como tal, pues ahí es que todavía ¿verdad? Está el diálogo en términos de cómo vamos a estar trabajando este tipo de curso. Así que yo creo que me voy a mover a darle seguimiento más rápido al certificado en administración de biblioteca para poder contar con ese certificado también que se ofrezca completamente a distancia. En el caso de la escuela, nuestra reacreditación va a ser para el 2023, así que ya nosotros estamos trabajando en ese proceso para la visita, ¿no? De acreditación, que todos sabemos las implicaciones que todo eso tiene, y es un proceso que también nos va a ayudar, ¿no? A ese proceso de autoestudio, autoevaluarnos, y ahí ciertamente vamos a poder identificar esas fortalezas y esas debilidades, ¿no? En términos del programa y de su cambio a ser un programa completamente a distancia. Y pues en términos del reclutamiento de estudiantes, entendemos que vamos a poder atraer muchos estudiantes, necesitamos mucha promoción y también hemos dialogado sobre otros nuevos programas en línea, pero ahorita cuando estemos en la conversación, pues les voy a poder ampliar en esta área. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar sobre una modalidad diferente. Esto es un certificado de estudios profesionales, no es un grado académico. Y entonces, pasemos a que podamos verlo. Okay. ¿Cómo se llama nuestro certificado? Pues nuestro certificado se llama Certificado de Estudios Profesionales en Salud de la Madre y la Niñez. Está dentro de la Escuela Graduada de Salud Pública, el Departamento de Desarrollo Humano, y surge como un seguimiento a la maestría en salud de la madre y la niñez. Nuestra maestría existía desde 1967 y en el 2015 decidimos que había que hacer una revisión curricular y nos movimos a explorar la posibilidad que toda la parte de la maestría, que era la especialidad en salud de la madre y la niñez, la maestría en salud pública, fuera completamente a distancia. Por razones de límite de facultad, otros inconvenientes que hubo, se decidió que en vez de una maestría, íbamos a ofrecer un certificado en estudios profesionales con los cursos que ya teníamos de la especialidad y que habíamos revisado. Este proceso lo empezamos en el 2015 y en el 2017 fue que nos vimos obligados a tomar la decisión de hacer un certificado de estudios profesionales que se aprobó en marzo del 2019 y lo empezamos en octubre del 2019. No empezamos en agosto porque hubo unos retos con la aprobación de la Middle State y una vez se da esa aprobación, entonces lo comenzamos.
¿Cómo nosotros decidimos que sí teníamos la capacidad de hacer un certificado completamente en línea y por qué? Pues nosotros, para ocultar esa posibilidad de que los estudiantes estaban, de que las personas estaban interesadas en un certificado completamente en línea, pues hicimos un estudio de viabilidad con estudiantes que ya habían cogido nuestros cursos de educación a la comunidad. Y tuvimos una muestra de conveniencia, por supuesto, de 82 participantes, y eso nos arrojó una información importante, como que pues la mayoría era del género femenino, el 95%, lo cual todavía ocurre en nuestros cursos, en la matrícula, pues los estudiantes son de la mayoría femenino. El 24% estaba entre las edades de 36 a 40 años, y el 40% tenía bachillerato, 33% maestría y 7% doctorado, pero casi el 78% estaba interesado en un certificado completamente en línea a nivel graduado. Así que nos movimos a, ellos también recomendaron, que fueron decisiones muy importantes que tomamos, porque recomendaron que había una necesidad de seguir atendiendo esta población de madres y niñez que es tan vulnerable en nuestro país y tiene unos problemas muy particulares. 60% de nuestros niños en nuestro país viven en niveles de pobreza y la querían a distancia, sobre todo para facilitar a los profesionales que trabajan o viven lejos. Así que era indispensable capacitar estos profesionales. Así que la 1 y la 2 justificó que siguiéramos la 1 y la 3 con nuestra idea del certificado y decidimos hacerlo en línea. Nuestro certificado es un diseño basado en competencias de las agencias de las competencias de liderazgo que emite la en salud de la madre y el niño, que son establecidas por el MCH Leadership Competencies Work Group y también por la que es de la Oficina de Salud de la Madre y la Infancia, el MCH Bureau y la Asociación de Profesores. Y estas son las competencias medulares que tienen que capacitar, que todos los líderes en salud de la madre y la niñez deben tener, y se desarrolló ese currículo basado en estas competencias. Como bien explicó la doctora Domínguez, se siguieron todas las instancias de este, como si fuera un grado académico, aunque era un grado profesional, nos exigieron que siguiera todas las instancias de un grado académico que ella describió, hasta que llegamos a la Junta de Instituciones Postsecundarias y la Middle State Commission of Higher Education, y como el recinto no tenía ningún grado académico en línea, pues tuvimos que conseguir la autorización de la Junta de Instituciones Postsecundarias para ello y de la Middle State. Este certificado tiene un año de duración, son 3 trimestres y tiene un año máximo, es un año, pero el estudiante tiene 3 años para completar el mismo. Tiene 5 cursos medulares, salud de la madre y la niñez, y un curso electivo para un total de 17 créditos trimestrales. Y por supuesto, es a nivel graduado. Esta es la secuencia curricular, como pueden ver, en cada trimestre el estudiante coge de 6 a 5 créditos y tiene que coger una electiva de las que tenemos disponibles. Ahora mismo estamos trabajando en otra electiva para añadir a lo que los estudiantes tienen, que es una electiva en salud mental de la familia y sobre todo en la etapa reproductiva. Es importante señalar que todos los cursos de este certificado también sirven de electiva para todos los estudiantes de programas de maestría de la Escuela de Salud Pública. Hay unos requisitos, tiene que tener el estudiante un bachillerato con 2.85 más, tiene que hacer su entrevista virtual, 2 cartas de recomendación, tenía que coger antes el PAEG hasta el año pasado, pero tuvimos que
eliminar ese requisito porque el PAEG ya no se iba a dar, así que decidimos hacer unas evaluaciones más críticas, sobre todo en un ensayo y en las cartas de recomendación que el estudiante tiene que se tienen que demostrar su experiencia tanto profesional, académica, de investigación y servicio. Tiene que haber dominio del español y habilidad para leer y comprender el idioma inglés, y tiene que tener 3 créditos de álgebra y un curso de estadística o bioestadística a nivel universitario y un ensayo. Básicamente, nuestra evaluación es como si el estudiante fuera a entrar a cualquier otro programa en la escuela. Además, se le advierte antes de tiempo que al ser esto un programa en línea, necesitan un equipo especializado para poder coger nuestras clases y tener dominio del uso de la computadora, sobre todo, y de muchos de los programados. Nuestra experiencia hasta ahora, llevamos 2 cursos, 2 ciclos, como yo le llamo. El primer ciclo ya se completó, estamos en el segundo ciclo, y hasta el momento todos nuestros estudiantes tienen nivel de maestría, algunos tienen doctorado o están estudiando doctorado, y les interesa la especialidad en salud de la madre y el niño dentro de su área profesional, lo cual es realmente lo que queríamos, que esto se diera, porque una de las características que tiene nuestro certificado es que es un certificado multidisciplinario, pero que propicia el que haya esa relación entre las diferentes profesiones interdisciplinarias que trabajan con la salud de la madre y la niñez, y también puede tener cualquier bachillerato la persona que solicita. Usamos en el recinto de ciencias médicas oficialmente la plataforma Blackboard y Collaborate. Nosotros no usamos Moodle. Tenemos dentro de nuestra plataforma todas las herramientas que necesitamos para facilitar el desarrollo de nuestros cursos, y la parte de ayuda, de colaboración en todo lo técnico es a través de la división, recién creada división de RCM Online, que nos da todo el apoyo técnico. Yo también tengo la suerte, digo yo, de ser la que dirige la parte de RCM Online de la plataforma en la escuela, lo que me facilita mucho trabajar con mis cursos y yo misma manejarlos desde la perspectiva administrativa. Hay otras características de este certificado. Vuelvo y explico, es un grado profesional, no es un grado académico, pero los estudiantes tienen todos los beneficios de un estudiante regular. Se les asigna un número de estudiantes, si ya no tienen un número de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, se les asigna, tienen disponible una transcripción de crédito, y al finalizar su certificado se les da un certificado o un diploma indicando que tienen, completaron este certificado. Fue el primer programa en el recinto de ciencias médicas completamente en línea, y pues hablaremos de los retos que esto implicó en un recinto de ciencias de la salud, donde muchas de las cosas, de los cursos que se dan, envuelven práctica clínica, envuelven necesidad de estar presencialmente, y no había una mentalidad de educación a distancia. Esta es nuestra página de internet, y ese es mi correo electrónico por si desean alguna otra información. Podemos hablar luego de los retos que esto implicó y algún otro detalle que ustedes desean tener. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Ahora vamos a pasar con una serie de preguntas generales que queremos compartirles a ambas. Entre ellas, si nos pueden destacar cuál ha sido el mayor reto que ustedes han enfrentado, particularmente con esta situación, ¿verdad?, de la emergencia del COVID y otros pormenores que estamos viviendo actualmente. Así que si quieren decirnos cómo son esos retos y cómo los han enfrentado. Bueno,
En términos de los retos ahora en la pandemia, ¿verdad? Que estamos viviendo desde ya hace un año, yo creo que ha sido, y que lo mencionaron, ¿no? En la presentación que estaban anteriormente, yo creo que es la situación en la que están los estudiantes. Ciertamente, en el caso de nosotros, aunque nuestros estudiantes se matricularon en un programa a distancia, o sea que se supone, ¿verdad?, que estaban preparados para completar su grado a distancia, su situación personal, general, laboral, su realidad diaria cambió. Así que como quiera, requirió que los estudiantes también se enfrentaran a diversas situaciones que también les están dificultando el poder completar su grado, aunque es un grado, ¿verdad?, que se ofrece a distancia. Yo creo que eso ha sido un reto muy grande, tanto para los estudiantes como para nosotros, ¿verdad?, los profesores, que nuevamente, en mi caso, mi curso, ¿verdad?, era a distancia ya. No hubo cambio en ese sentido. ¿Qué fue lo que cambió? Mi realidad diaria, lo que está pasando en mi hogar, lo que está pasando en el trabajo, o sea, y esa situación yo creo que ha sido el gran reto que todos hemos tenido que enfrentar y que nos ha llevado a nosotros, ¿verdad?, como profesores, analizar, retomar ese diseño de ese curso y tomar decisiones, flexibilizar mucho, ¿verdad?, en términos de las exigencias y los requisitos a los estudiantes como parte del curso. Y tal vez mejorar, ¿no?, la comunicación para asegurarnos, ¿verdad?, de cómo está ese estudiante, que no se nos pierda, que realmente lo tenemos ahí, en el curso y que está pudiendo, ¿verdad?, completar lo que se le requiere como parte del curso como tal. Pues yo creo que mis mayores retos fueron al lanzarme a una propuesta, que la facultad se lanzó a realizar una propuesta para un recinto que no estaba listo para un programa en línea, no tenía las herramientas necesarias para trabajar esto. Y una de las cosas, no había ningún programa, no habían cursos a distancia tan siquiera, habían cursos híbridos y ya nosotros habíamos dado cursos de nuestra maestría híbrido. Había una burocracia enorme para aprobar los cursos y una de las cosas muy difíciles que encontramos es que la gente, las personas de los comités que iban a evaluar estos cursos, algunos tenían un desconocimiento total de la educación a distancia y de las estrategias educativas que se tienen que dar. Yo tuve profesores que me evaluaron los cursos y me comentaron como que ellos no creían en la educación a distancia, que si esto funcionaba, pues funcionaba, pero ellos no creían, y eso era el comité de currículo. O sea que hubo muchas barreras en el camino, y como también señaló la doctora Domínguez, habían... Se retrasó mucho el proyecto por los comentarios que eran cuestiones de estilo, eran cuestiones de desconocimiento de la gente que estaba evaluando esto. Hasta para codificar los cursos en línea tuvimos un problema, porque cuando se aprueba la propuesta, vamos a donde el registrador, y yo tengo que decir que el registrador del Recinto de Ciencia Médica fue sumamente amable y abierto, todavía lo es. Yo me tuve que sentar con él a ver cómo íbamos a codificar un curso en línea en el recinto. No había manera, no habían guías. Se nos ocurrió que le vamos a dar a mis cursos sección 700. Cuando un curso tiene sección 700, es un curso completamente en línea. Porque no hay guías y no había. Pero ustedes pensarán, pero eso son tonterías. No son tonterías. Atrasan el proceso y crean barreras para iniciar. Otra tontería que no es tontería es que no había manera de que el estudiante activara su correo electrónico si no venía presencialmente al recinto. Y yo tenía estudiantes que vivían fuera de Puerto Rico, porque esa es otra ventaja de este certificado. Nos permite llegar a Latinoamérica y nos permite llegar a muchos profesionales de la salud en Estados Unidos
que quieren coger los cursos en español, no quieren entrar a una universidad en Estados Unidos, pero además nuestros cursos son mucho más baratos que en cualquier universidad en Estados Unidos. Así que seguimos siendo un certificado muy bueno, una alternativa excelente para atraer otra población. Eran barreras que todo el mundo me decía que no se podían. Ay, es que eso no se puede. Era no se puede, no se puede, no se puede. El plan médico, estos son estudiantes especiales, pero no había manera de codificar en el programa que necesitaba un plan médico. Y yo decía, pero si vive en la Florida, ¿por qué va a necesitar un plan médico? Son barreras que nunca nadie se había presentado porque no estaban listos para cursos en línea. La pandemia, desde la perspectiva administrativa, resolvió todos mis problemas realmente. Fue una cuestión positiva porque cosas que no se podían se solucionaron en 3 y 4 semanas porque había que hacerlo para todo el mundo y para todos los cursos. Así que eso me quitó un alivio enorme. Otra de las barreras que yo encuentro que desde mi perspectiva, le hablo de los estudiantes ya mismo, es la parte de administración del programa. Al no ser un grado académico, las solicitudes no llegan a través de la oficina de admisiones, sino que llegan directamente a nosotros. Y eso realmente es una cantidad de trabajo monumental. Que estamos tratando ahora de ver cómo lo cambiamos para que nos lleguen ya evaluadas, preevaluadas por la oficina de admisiones. En cuanto a los estudiantes, yo también coincido que lo más importante es ser flexibles. Cuando ocurre este cambio de, todavía me acuerdo un jueves que la decana dijo en marzo de 2020 que mañana en adelante cerramos la escuela y nos vamos en línea, hubo una histeria total. Todos los profesores estaban histéricos. Yo en esa parte no estaba histérica, todos mis cursos ya estaban en línea y mis estudiantes ya estaban en línea, así que mi proceso de montaje de cursos, nada de eso se alteró, todo siguió igual. Sí hubo flexibilidad para aquellos estudiantes que tuvieron problemas con el trabajo, problemas personales, todo lo que ha implicado, como yo digo, hay dos pandemias en este país en estos momentos, el COVID y la pandemia de salud mental, que en alguna medida todos nos hemos visto afectados, porque ha sido una presión muy grande para todos nosotros, tanto a nivel personal como profesional. Así que mis estudiantes acabaron muy bien, sin ningún problema, sus requisitos. Yo empecé a incluir, mis cursos son casi siempre asincrónicos. Yo les grabo pequeños videos de la información y todas las estrategias otras que usamos diferentes, foros de discusión, análisis crítico. Yo uso mucho los foros de discusión para estar en contacto con ellos. Tengo grupos WhatsApp también para si ellos me quieren contactar inmediatamente. Tienen mi teléfono, me testean. O sea, yo soy bien accesible a mis estudiantes. Pero también abrí las noches de encuentro. Y las noches de encuentro es una noche cada 2-3 semanas. No son noches obligadas para los estudiantes, en donde realmente nos encontramos, y nos encontramos para hablar de lo que ellos quieran hablar, para hablar si quieren hablar del curso, de los cursos, de su situación, compartir unos a otros. En los foros de discusión yo tengo foros que es un foro de ellos nada más, donde yo le llamo el café foro, se reúnen ellos a discutir sus situaciones. También tienen otro foro donde pueden acceder conmigo en cualquier momento a hacerme preguntas. Así que mis retos más grandes fueron después, antes de la pandemia. Después de la pandemia, pues fueron los retos que enfrentamos todos, pues por la naturaleza de la crisis mundial que estamos viviendo. Sí, pues podemos en verdad interpretar que ustedes coinciden claramente que en enfocarnos en la flexibilidad y darle oportunidad a los estudiantes, ¿verdad?, de experimentar nuevas experiencias luego de esta situación, pues les ayuda a continuar, ¿verdad?, los cursos a distancia con mayor efectividad. Eso nos encanta escucharlo. Ciertamente hemos visto eso en vivo, ¿verdad?, en la experiencia de cada uno de nosotros y muchos de los profesores que están aquí ahora mismo conectados y escuchando. Debido al tiempo, porque sabemos que está ya, ¿verdad?, nos quedan unos minutos nada más, quiero ya ir resumiendo.
y enfocarnos entonces en unas últimas palabras que ambas nos puedan brindar relacionadas a las recomendaciones en general que ustedes puedan compartir con nosotros en cuanto a esta experiencia de ofrecer programas y certificados en línea, ya que como todos sabemos, la UPR actualmente se está moviendo hacia eso en distintos recintos y unidades académicas. ¿Algunas recomendaciones adicionales que ustedes quieran enfocar? Con eso entonces cerramos el foro. Adelante, la que desee comenzar. Bueno, en el caso de recomendación, yo me iría a dar una recomendación a los profesores como tal. La educación a distancia definitivamente nos ofrece una gran oportunidad, ¿verdad? Tanto de crecimiento en términos del programa, del impacto y el alcance que puede tener un programa. Pero ciertamente también representa un reto a los profesores, a uno como profesor, y es un reto continuo. Que por el hecho de que en un momento dado tomes un certificado, ya sabes cómo montar un curso, ya no. Ahí no es ya. Yo creo que tenemos que estar conscientes de que nos tenemos que mantener al día, identificar diversas estrategias, qué podemos hacer, porque ciertamente tenemos que atender la diversidad de nuestros estudiantes. Todas esas maneras diferentes en que ellos aprenden y debemos procurar realmente tratar de siempre hacer esos cambios que sean necesarios en nuestros cursos para seguir ajustándonos. Y podemos ver en el proceso, ¿verdad? Cada vez que vayamos dando ese curso, cómo vamos a ir mejorando esas estrategias de enseñanza, esas estrategias de avalúo que podemos utilizar en los cursos que definitivamente requieren una evaluación constante todos los semestres. Yo les diría, ¿verdad?, que no es montar un curso y ya. Esto es un trabajo, como, ¿verdad?, como siempre se hace habitualmente en los cursos presenciales, es continuo. Lo único que entonces tenemos que también de la misma forma aprender de las diferentes tecnologías que podemos integrar. Sí, yo coincido con la doctora completamente, pero quiero dejarles bien claro que mucho de la facultad lo que está dando es educación de emergencia, no es educación a distancia. La educación a distancia requiere un adiestramiento de parte de la facultad sobre cómo se enseña en línea. Requiere diseños instruccionales para en línea. Requiere sobre todo para los que no tenemos ningún adiestramiento en educación, yo misma ni sabía hacer los objetivos, o sea, yo estudié medicina y salud pública, requiere un compromiso de adiestrarse. ¿Por qué escogí enseñar en línea si representaba tanto reto? Porque me convenció que era una estrategia para ampliar mi programa a Puerto Rico, a otros profesionales en Puerto Rico, a muchos profesionales y fuera de Puerto Rico, pero además, para mi estilo de vida es muy bueno, se ajusta a mi profesión y a mi estilo de vida. Puedo hacerlo en un momento dado, si no tendría que ir de lunes a viernes a la Escuela de Salud Pública de 6 de la tarde a 9 de la noche a enseñar, y me parece que eso es muy duro para mis estudiantes y para mí. Así que fue una cuestión práctica también, pero requirió que me adiestrara, que... como dice la doctora, un curso le toma a uno a veces hasta 3 o 4 veces darlo para poder entonces uno sentir que lo está dando bien, usar estrategias continuas, y el adiestramiento continuo es sumamente importante, y conocer la tecnología. Y cuando no sabes, ¿sabes qué? El estudiante es el mejor que te puede decir cómo hacerlo. Ellos son unos duros. Es una cosa maravillosa. Yo les digo, ay, ustedes saben cómo se hace esto. Y enseguida todos quieren ayudar en esto. Así que no se frustren porque están dando educación de emergencia. Muévanse a modificar. Primero híbrido, no tiene que ser completamente a distancia. Empiecen con un curso híbrido en el que usted use gran parte de a distancia, pero también tenga presencial, y vaya cogiéndole el gusto, como yo digo, a esto, y desarrollando habilidades para enseñar en línea. Porque según tuvimos que desarrollar habilidades para ser profesores presenciales, tenemos que desarrollar habilidades para ser buenos profesores en línea, que no es poner el material ahí en una plataforma y que el estudiante estudie.
Hay muchas estrategias, hasta cómo moderar un foro de discusión, cómo hacer diferentes tipos de foros. Los trabajos grupales que yo uso mucho a nivel graduado, se usan mucho trabajos grupales. Yo uso la plataforma en grupo. Las presentaciones, ellos dan unas presentaciones fabulosas y trabajan en grupo y lo hacen todo virtualmente. Así que hay estrategias, lo que hay es que adiestrarse.